Falta Mega Satan Azazel. Y Mega Satan Mother. O sea, Azazel, perdón. Mother, tío. Vamos a ver si terminamos. Ya, es un poco mierda, sí. O sea, yo os entiendo. Quiero decir, me he enfrentado muchas veces a él y. Buah, Brimstone eléctrico, pero esto da para paja, tío. ¿Sabes? Esto da para putísima paja, tío. ¿Puede tener corazones rojos? Creo que sí, ¿no? El que no podía tener era Judas. Este personaje está bien. Tiene una mecánica que mucha gente no sabe, que es la de vomitar. Pero está bien. A mí no me desagrada. O sea, tú le haces esto y ahora le pegas, como que le quitas mucho más vida, ¿ves? Este es el Altarse. A ver, yo sé que quieren cambiar a. O sea, quieren cambiar la pelea para The Delirium, pero es algo que no podían hacer de salida, ¿vale? Sí, hay que decir que es de los alters más aburridos, sí. O sea, la mecánica de este alter es que tú le vomitas a uno, ¿vale? Y este recibe más daño, ¿vale? Ese, por ejemplo, ahora, como veis, como que hace como una especie de explosión, ¿vale? Se mueve el chat porque los mensajes por tres. Reinícialo, abuela. Vale, entonces vamos a por Mother. O a por Mega Satan. Uf, no sé, tío. O sea, va a haber que hacer dos runs, eh. Igualmente. Vomitas sin cargar a tope el. Sin cargar a tope el. El Brim. O sea, si disparas sin haberlo cargado a tope, haces esto. Ah, a ver, espera, que estoy respondiendo un montón de preguntas, tío, y ya me está dando una embolia, chicos. Vale. Para desbloquear el contenido de la expansión, tengo que tener todas las hojas de todos los personajes antiguos con las 9 marcas. No, 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 no. Quiero contestaros a todos, pero no. No hay que tenerlas, ¿eh? No. No es que chile, es porque quiero responderos a todos y me da un poco de ataquito ahí cuando, ¿sabéis? Vamos a ir a por moderte. Porque a veces hay que dejar trinkets en las salas doradas porque si vas al True Ending, a la vuelta se convierten en Cracked Keys, que las Cracked Keys son las que necesitas para desbloquear a los alters, ¿vale? Estoy usando el alter de. A ver. ¡Wow! El alter de Azazel. Vale. En sinergias, en general, el juego se puso. Se puso mamadísimo, ¿eh? ¿Es posible forzar dos alters? Y. Pff, no lo sé, la verdad. No lo probé, pero no creo, ¿eh? Hombre, el DLC que más me ha gustado ha sido este. Tengo una manía de dejar el mapa grande, chicos. No sé. Si os molesta, me lo decís, ¿vale? Porfa. Pero tengo esa manía. Tengo esa manía. Claro, cuando juego con el Poe, juego con todo el mapa acá en la cara. Cuando juego al juego con todo el mapa en la cara.
¿Alguien sabe si en Revive, Brim y Tech se juntan o se sobreponen? Tienen una sinergia visual y además tienen un aumento de daño. O sea, me muevo con el joystick. El Brim de Los Ángeles haría doble Brim, sí. No sé si los challenges se pueden hacer en cooperativo, no lo he probado. No sé si alguien del chat lo probó, pero yo no lo he probado, ¿vale? Sería cuestión de probarlo. A mí me está flipando Repentance, manito Full Booster. Me está flipando. ¿Los challenges se pueden hacer en cop? Sí. Pues ahí lo tenéis. ¿Quieres ser mi sugar daddy? No, la verdad que no. Eso de los sugar daddy es muy moderno para mí. No, yo no lo entiendo. Mucha gente va a descubrir ahora el juego y... y va a flipar, ¿eh? Sugar Daddy y Pagafantas nivel extremo. Hombre, pero entiendo que el Sugar Daddy tiene unos beneficios que el Pagafantas no tiene, ¿no? Por lo menos puede tocar por encima de la ropa. O algo así, tenía entendido. Hombre, depende del acuerdo, ¿no? Habrán acuerdos. Mi único consejo, Pepito, es que juegues mucho, que mueras mucho y si tienes alguna duda, pues aquí estaremos por las tardes para darle caña, ¿vale? Lo de los ítems lo vamos a solucionar en breves. Ya encargué ayer mi... Encargué ayer el nuevo overlay, ¿eh? Preguntar no quiere decir que puedas hacerlo, ¿no? O sea... Que digas, ¿puedo poner un link y ponerlo? No es, ¿sabes? No es preguntar. Entiende que los moderadores también están haciendo cosas y que no te pueden dar todo el rato el permit y un poquito de paciencia, ¿vale? Son caminos alternativos, abuela. Sí, sí. Ya somos 17.300, ¿eh? Qué locura. Ayer cantábamos los... ayer cantábamos los 17.000. Está subiendo TikToks. Exclamación TikTok, si usáis TikTok. Y subimos cositas, ¿eh? También. Subimos cosas del stream. Buenas, Poison Jack. A ver, ¿de qué sirve el trinket de la moneda? Los trinkets son muy buenos. El trinket de la moneda es para que de vez en cuando las monedas valen doble. Ves que tenía 11, cojo una y vale 13. Un trinket es una alhaja, es lo que vemos en la esquina... inferior, opuesta a mi persona, ¿vale? Para TikTok soy demasiado boomer. Yo
La verdad que pensaba que era... O sea, quiero decir, yo no consumo TikTok, pero subimos vídeos a TikTok. Entre Cali y yo subimos vídeos a TikTok. Y entiendo que ahí ahora mismo está la peña, ¿eh? Si alguien quiere crecer ahora mismo en internet, necesita tener un TikTok, ¿eh? Necesita tener un TikTok. El pacto se mantiene abierto en una posibilidad. O sea, no hace falta... es decir, no es mandatorio que se cierre siempre, ¿vale? No es mandatorio que se cierre siempre el pacto. Vale. No, subo clips del streaming a TikTok. Vale. La vuelta de la victoria sirve para desbloquear un logro si haces 5, ¿vale? Si haces 5, se llega a quedar abierto. No, los trinkets son muy importantes, ¿eh? O sea, fuera bromas, los trinkets son muy importantes. O sea, conocer y llevar un buen trinket y tal, los trinkets son importantes. Pero bueno, los que usen TikTok pueden entrar y mirar y decir, ah, vale, pues sí. Está Crafter bailando, pues. ¿Ves? Y cuando vuelvo espejo no me convierto en normal, es porque no cogiste el trozo del... Es porque no cogiste el trozo del cuchillo. El logro que te da es el logro de rerun. Vale. Los tipos de fuegos, pues hay unos que te disparan, hay unos que te disparan homing, hay unos que no te disparan nada, ¿vale? También varían en la recompensa que pueden llegar a dar. Las reruns son para repetir la run que hiciste con anterioridad, por si quieres repetir la run. Es como un New Game Plus o algo así, pero... Acabo de hacer una rerun muy guapa, dijo nadie nunca, ¿no? Sí, la rerun es pues eso, un New Game Plus o algo así. No, en la run no hay desbloqueos. Simplemente la rerun es por si, yo qué sé, tío. Hostia, me da mucha pena terminar esta run con esta sinergia chula. Ya está. Es la única cosa. Pero no me destransformo. Pues eso es una cosa muy rara, Tomás. A ver si... No lo sé, la verdad que... Pero te ha pasado solo una vez, te ha pasado más veces. Conseguí los planetarios, sí. Uf, ¿esto? Ah, qué cagada más grande, tío. Pensaba que iba a hacer sinergia con el Brim, tío. Bueno, tendremos que conseguir Brim. Ahora. Este objeto es bueno con Jacobo, ¿no? En verdad. Se perdió el Brim, ¿eh? Pensaba que iba a hacer sinergia, tío. ¿Cómo no va a hacer sinergia con un Brim, tío? Pero bueno, como veis, está bastante decente con los tics de electricidad, ¿no? He muerto varias veces con sinergias como los... Con un grupo de espejo. Pues, no sé.
probaría con... O sea, ve probando... Bueno, no sé, es que no lo sé. Es que si tienes los pisos alternativos, tienes desbloqueado el cuchillo y... Es muy raro. ¿Algún consejo para Hash? Hostia, Mark, tío. Es que Hash lo han vuelto un poco cabrón, pero... Intentaría entrar con ítems defensivos. Intenta aventarte una run con... Joder. Intenta aventarte una run con ángeles, ¿vale? Para que no te sea tan... Tan complicado y tal. Me parece un poco mierda las runes, ¿verdad? Estaría bien... A ver, pues es un logro como otro cualquiera, tío. ¿Alguien usa las tijeras esas que te dan cuando te mueres 100 veces? No, ¿verdad? Pues hay logros bien y logro, pues hay logros de mierda. Vale, voy a entrar a Los Ángeles otra vez. Buenas, Demi. Stopwatch está muy bien también. Algo que te proteja de los proyectiles. The Soul. La mosca morada. Ya, pero es que a mí esa jeringa no me gusta mucho, la verdad. No soy muy fan. No han tocado la mosca morada todavía. No les des ideas, por favor. Hay que acabarse todo el contenido antes de que nerfen a la monja morada, ¿eh? Me sé todos los ítems anteriores a Repentance. Yo a Hash lo noto diferente, tío. En las lágrimas de Continuum, sobre todo. Uy, es que siempre me reviento con los roquetes esos, tío. Es que me reviento siempre con los cañones. Me gustan, pero siempre me reviento con los cañones. Joder, tú, qué puntería. Los cañones de Navarone. La puta madre que te parió. Estamos en Minas 2. Vale, vamos a hacer el boss. Este tío es un mal bicho, ¿eh? Te lo digo. Yo he sellado pacto, tío. Porque me ha crasheado el tracker otra vez, tío. Va un poco chungo. Vale, vamos a ponerle esto. Yo no he sellado pacto y me está saliendo pacto aquí como... Da medio corazón el Nail, ¿eh? Fijaros cómo da medio corazón. Otro gran triunfo de la administración. Pero es oscuro, sí. Nos vemos, Snipe, tío. Gracias por pasarte. Nerfearon muchas cosas, sí. Pero es que... A ver, era necesario, tío. Porque el juego estaba roto. El juego estaba roto. Los ítems, la breaking runs, todo. O sea, es decir, era un juego bastante, bastante desequilibrado, ¿no? Y bueno, pues... No tengo bombas, Black Cat, tío. O sea, yo las cosas también las veo, pero...
Si no se puede, no se puede. Se me puede pasar alguna, sí, la verdad que... Lo agradezco, lo agradezco. Te quita vida, el bicho este te quita vida. Vale, ya tenemos corazón. Digo, corazón cuchillo. Una pena lo del Brim, pero... Porque grita como el pie o el corazón de la madre. Quizá tenga algo que ver. Y no hay ningún corazón por ahí tirado, madre mía. Quizás exista algún tipo de relación entre... Nah, no creo, ¿no? Sería muy loco, ¿no? ¿Sí sabías que con el Mysterious Paper te puedes convertir en The Lost? Sí, sí, sí. Tiene posibilidad de activar cualquiera de las... de los trinkets y ítems que son de páginas, por así decirlo, o de fotos. ¿Completé a Mother con The Lost? No. ¿Hice el True Ending? Hice el True Ending, pero no completé a Mother con The Lost. No. Poco a poco. Hoy hemos hecho un poco de Jacob, hemos hecho un desafío. ¿Han puesto nuevas transformaciones? No. Por lo visto a Edmund no le gustaban mucho las transformaciones. Y no pusieron. La guillotina es la peste. Bueno, si no te gusta no la agarres, bro. Yo, o sea, quiero decir, estoy jugando yo, ¿no? Para mí un objeto que te da daño, un orbital y tears, me parece bueno. Pero bueno, entiendo que no le puede gustar a todo el mundo tampoco. Hombre, para no haberlo dicho a malas, ha sonado un poco a malas, ¿no? O sea, un poco de decir, bueno, la guillotina esa es mala. De decir la peste, ojo, cuidado. A mí me dicen Crafter eres la peste y claro, pues me lo tomo a mal. Me lo tomo un poquito a mal, ¿vale? ¿Alguna de Tower más, por favor? Ah, vale, se lo has dicho al objeto. Un respeto, a la pobre guillotina. Pobre Robespierre, está en la tumba ahí. La Salmela, ¿qué tal?
La máquina Grid tiene el oro para destruirlas. La máquina del Grid sí, la máquina normal no. Es un buen día, ¿tú qué tal? Vamos bien, tío. Aquí echando las 8 horas pertinentes. No sé cuánto llevamos porque se ha ido la luz a mitad del streaming, pero bueno. Para Guppy ahora me tiene que tocar la lotería, sí. Bastante, además. Oh, wow, ¿eh? Mala yet, ¿eh? La habitación. Vale, pero no pasa nada. No sé cuántas llevamos. He empezado 12:30 o así. No pasa nada. El Brin de los Ángeles, sí, acabamos de tener una run de Gridier con eso, sí. Espérate que te devuelve los ítems, ¿sabes? O sea, te devuelve las putas lágrimas el cabrón ese. De los latigazos. El tornillo te darán un corazón entero, sí. O sea, con el tornillo, perdón, con el clavo y la batería de coche, un corazón entero seguro. Y no me ha dado, ¿vale? Uf, 20-20. Ojalá tener algo para salirte. Sí, el clavo da un corazón, pero ahora da medio. ¿Cuál es el euro que más te costó? No sé, igual un desafío de estos mierderos que se te atragantan. Dormir en 10 camas, creo que fue lo último. Morir 100 veces. Eso es lo que más me costó. Ay, estoy más o menos bien, Infa, tío. Estos días están siendo bastante frenéticos, pero estamos más o menos bien, sí. Sí, estos bichos son un poco Don't Starve, ¿no? ¿Lo habéis comentado alguna vez? Son los logros que llevamos, Rey Tóxico. Son los logros que llevamos. Hay que tener que enseñar un triple shot y quad shot y disparas 6 lágrimas. Qué raro, deberían ser 7. De hecho, ¿estás seguro? Mira que yo he tenido esa sinergia muchas veces.
cuando completes los puzzles quieras disfrutar, tío. Disfrutar de este tremendo juegazo jugando con los personajes que me salga de las pelotas, tío. El peor objeto del juego, buah, el glaciar de ese de mierda. Me da un asco. Voy a ver si no es... Bueno, seguro que es por ahí. A ver, el quadshot y triple toda la vida. No se multiplican. El quadshot y el otro toda la vida, ¿vale? Han sido 7. Porque era un starter de... Era un starter de speedruns. El 7 shots. De hecho se llamaba así, 7 shots. Mi objeto favorito, cuchillo. ¿Qué diferencia hay entre Sister Maggie y el otro? ¿Que uno es rojo y otro es azul? El mob que más odio. Pff, hay uno en este piso que me da mucho asco. Para mí el mejor objeto es el cuchillo. Y más ahora, pero bueno. Habrá gente que piense que pues, es la Godhead o la Magic Mash o yo qué sé. Hay un... El bicho en este piso que es un blood de esos podridos. Dios, ese me da un asco, chaval. La mosca roba energía. Hola, Chris. Me muevo lentito, tío. Ah, ha sido por el clavo, claro. ¿Qué opinas del nerfeo a TKX? Bueno, obviamente TKX era algo muy roto y lo iban a tocar. Ahora TKX funciona un poco como Chocolate Milk. Cuanto más lo cargas, más daño hace. Y bueno, pues se nota que ya no es la cosa ultra rota que había antes, claro. Solo 5 disparos. Joder, qué putada. Rip Starter. Bueno, pues estaríamos a una run de terminar un alter.